Buenas noches a todos. Pues ya nada más estoy esperando a que se una Joel, alias el Borrego, a esta conversación para empezar la charla. Como siempre, es el invitado, llamémosle así, porque pues 1, 6, 18. Qué tranza, está chido ese nombre. El que escoge el tema, ¿no? Ahí te mando la invitación, mi chingón. A ver, ahí está. Ya nada más aceptarla y empezamos a transmitir en vivo juntas, pero no revueltas. Entonces, pues vamos a ver. Estás de lado, carnal. Ah, mira ya. Carnalito, qué gusto. Igual, cabrón, chingo sin verte. O sea, ni en video, cabrón. Oye, nunca había ocupado esta cosa. Se ve bastante chido. Sí, está chido, güey. Pero si has visto los en vivos de otra banda. Sí, he visto, de hecho, he visto varios de los que tú has hecho. Pero digamos que como recurso, o sea, nunca lo había utilizado, ¿no? O sea, poder tener una charla en vivo así, o sea, pero de frente. Que es obviamente muy diferente a platicar por el Messenger, ¿no? Claro, güey, totalmente, está chido también que pues aquí la gente puede dejar sus comentarios, hay una muy limitada, pero hay retroalimentación, eso está chido, ¿no? Siempre. A huevo, y a ver, vamos a empezar por el principio. ¿Cuánto tiempo llevas tatuando? Pues, si nada sale mal este año, en noviembre espero cumplir 28 años. ¡Ah, la verga! 28 años. Conozco, o sea, desde que empecé así los primeros. Uh-huh. Desde que empecé primeros tatuajes, así, digamos, casero y todo, pero 28 años. Sí, porque hay mucha banda que cuenta así como de... Cuando empecé tanto, pero profesionalmente tanto. O sea, yo siento que es como cuánto llevas en el tatuaje y ya, ¿no? Es que eso de profesionalmente es bastante abstracto, carnal. Sí, güey. Sí. O sea, no hay una determinante para eso, ¿no? No, y además de que yo la única diferencia que veo es que ya cobras por tu trabajo. Entonces, si estás poniendo el dinero ya como división de uno y otro periodo, creo que ya... Pues bueno, en realidad desde el principio no tienes un intercambio de dinero, pero bueno, creo que empezamos bajo más o menos las mismas circunstancias. Supongo que cambiabas por tablas, trucks, discos, sudaderas, cosas como esas, ¿no? Porque era más bien intercambiar algo, porque en realidad no era algo a lo que le vieras dinero a futuro, claro, que le vieras como forma de vida, ¿no? En ese aspecto creo que también yo de morro más bien me iba sobre de la música, creo que tú también un poquito por ahí, y pues, lo que se desvió a esto fue más bien que pudimos vivir de esto, ¿no? Sí, sí, yo creo que esa es como la diferencia, pero también yo no, ni siquiera sé muy bien en qué punto pudiera hablar que yo ya podía vivir del tatuaje. Es más, creo que eso pudiera, probablemente ocurrió hasta que me vine a Chihuahua, güey. Porque antes de eso no estoy tan seguro que pudiera vivir del tatuaje. ¿Te refieres a pagar una renta, pagar tu ropa, tu comida, todo, todo, absolutamente? Sí. Porque antes de eso, güey, por ejemplo, cuando estaba en Black Pit, la neta, había veces que no tenía ni para el pasaje, güey. Mucho menos para pagar una renta. Pero bueno, yo llegué a ir a Black Pit y más bien estabas como con otros tres chavos, dos chavos, algo así. Ajá. Sí, De alguna manera eso siempre aliviana el hecho de poder pagar una renta, ¿no? Y que te vean como profesional, porque además estabas enfrente de Mundo E, que pues como que te podía dar ahí un prestigio por el lugar en el que te veías, ¿no? Ah, ese es al que fuiste tú. Sí, ¿tú cuál dices? Yo estaba ahí siempre. Al que empezamos junto al Bazar de Perinorte, güey. Ah, sí, sí me habías dicho. Ah, no, a mí me tocó ya enfrente de Mundo E. Ok. Cuando hiciste el brazo. Yo me aburría mucho en enfrente de Mundo E, güey. Sí me dijiste, de hecho, vi tu cara de saque de onda cuando me hiciste las primeras líneas. Estabas como muy enojado contigo mismo porque estaba en un desorden fenomenal, había mucho polvo. Los dos nos gustan las chelas, pero como que no se veían bien 10 envases de caguamas ahí tirados, o sea. Y sí vi como que tu incomodidad por eso, ¿no? Pero sí me acuerdo que más bien dependía de que no era absolutamente tu espacio, ¿no? Sí, por eso
Pues yo creo que ya no vuelvo a asociarme, güey, la neta. Oh, está cabrón. Sí, güey. A lo mejor tus amigos puedes estar muy chido con tus amigos como amigos, pero ya en el ámbito de trabajo ya es otra cosa, güey, ¿no? Y precisamente si trabajas con amigos, es un pedo que como tienes que cuidar la amistad, güey, a lo mejor te reprimes a muchas cosas que tendrían que hablarse. Y sobre todo a esa edad, ¿no? Tú estabas muy chavo, güey. Tal vez más bien tiene que ver con la edad, porque sí hay muchos amigos o conocidos con los que puedes llegar a un entendimiento, pero normalmente con los que puedes hacer eso es con los que ya has trabajado en algún estudio. O sea, es gente con la que ya conviviste, pero a nivel de trabajo, no de vida diaria. La vida diaria en realidad de todos es más o menos igual, ¿no? Pero la disciplina del trabajo, como te identificas con eso, es con lo que puedes saber si puedes, pues no poner un estudio, ¿no? Pero sí juntarte con dos o tres personas, ¿no? Al final de cuentas, esto empezó como con colectivos, ¿no? O sea, se fue acabando, pero me parece que funcionaba bien para ciertos sectores porque podías con varias personas pagar una buena renta en un buen lugar y por lo tanto exhibir tu trabajo en un buen punto, ¿no? Pero poco a poco cada uno, conforme le fue yendo bien de esos participantes, de esos colectivos, cada uno dijo mi propio estudio, mi propio estudio, mi propio estudio, hasta que se convirtió esto en un directorio telefónico, ¿no? Sí, güey. Sí. Antes de entrar de lleno a la charla, porque así como habrá seguidores de tu Instagram que no tengan ni idea de quién soy yo, en mi canal habrá algunas personas que no sepan muy bien quién eres tú. Entonces vamos a seguir un poquito con ese pedo, güey, que a veces no me gusta Venga. tanto, pero es necesario, yo creo. Venga, Entonces, venga. y aparte de que también me gusta enterarme de la historia de mis amigos, porque de tu historia en particular no conozco tanto, güey. Conozco Más algunas bien, cosas. cuando nos empezamos a llevar tú y yo fue cuando te fuiste a Chihuahua. Sí, De también. hecho, pasaron como 2 años entre que me hiciste las líneas y regresaste, creo que más a saludar a tu familia o a pasar un fin de año, en realidad más que venir a trabajar, que fue cuando te pesqué y dije, no, pues acaba mi brazo y me hiciste lo del cuello, pero fue más porque en realidad tú ya después de 2 años decidiste venir a saludar a tu familia, no sé, 2, 3 años, algo así, pero anduve con las rayas un chingo de tiempo, ¿no? Sí, en realidad, antes de todo este desmadre de la pandemia y el último año que se puso bastante difícil económicamente, por lo menos acá en Chihuahua, güey, iba hasta 3 veces al año a visitar a mi familia y a veces aprovechaba para ir a tatuar. No siempre que voy al DF voy a tatuar, pero a veces sí, sobre todo ahora que conseguí, que conecté a unos amigos, güey, que tienen un estudio a, ¿qué, güey? Como 4 cuadras de la casa de mi mamá. Entonces Ya, ahí sí. rico, sí. Sí, güey, porque había veces que cuando iba a tatuar, por eso casi no tatúo allá, pues las distancias en el DF, bueno, no es tanto la distancia, sino el pinche tráfico, güey. Un tatuaje así, un tatuajito, implica salirme todo el día, güey. Salía a Sí. las 11 de la mañana y volvía a las 11 de la noche a la casa. No Sí, veía a y en mi mamá. realidad no tatuabas 10 horas. No, ni de pedo. Son 2 horas de ida y 2 horas de regreso o 2 horas y media, dependiendo de dónde fuera a tatuar. Y luego, pues tal vez en el inter del tatuaje, comer. Entonces, nada más en todo ese desmadre te iban 6 horas, güey, ¿no? Por lo Ya menos. tranquilamente, sí. Sí, güey. De hecho, Entonces. el día que yo me fui a tatuar contigo el brazo, precisamente ahí frente al Mundo E, yo vivía en Pantitlán. Fueron 3 horas de ida y 3 horas de regreso. No mames. Sí, Sí, güey. yo llegué con fiebre, carnal. Y no, vete a la verga. Ay, no, imagínate cuando yo trabajaba en Cáustica, güey. Desde Coapa, carnal. De Atizapán a Coapa, De güey. Atizapán a Coapa, estás hablando de por lo menos 3 horas, si bien te iba, 4 a 5 horas si te tocaba algún problema, solo por ir y regresar, Sí, güey. no por trabajar. No. Una vez me tocó, no sé qué desmadre hubo, ya bien noche, güey. Y hice como 4 horas y media ya de regreso, güey. O sea, 4 horas y media es lo que haces de aquí a Ciudad Juárez, güey. Porque Ciudad Juárez está bien lejos. Aquí en Chihuahua todo está lejos, güey. Carnalito, 4 horas son en lo que llegan la mayoría de mis amigos que les gustan las motocicletas, es en lo que llegan a Acapulco. Sí, güey. Y ya Imagínate, o están sea, en la playa. Ya están podía en la haberme ido playa, ¿eh? a, ajá, podía haberme ido a Acapulco o irme a mi casa, güey. Pero tranquilamente, ¿no? Pero estás mal acostumbrado a que esas distancias son como lo normal, absorben demasiado. Y yo creo que muchas veces también ha sido muchos problemas para poderte sostener en ciertos estudios en los que puedas sentirte a gusto. Sí, Pero güey. la distancia de plano acá no queda tu vida, ¿no? Claro.
Claro, a ver, dinos entonces, ¿cómo empezaste a tatuar, güey? Pues primero, obviamente mi primera influencia fue el primer cabrón con el que yo me hice un tatuaje. Era muy fan de un antro llamado Tutti Frutti. Y en ese ¿Te momento rayaste en el solamente. Tutti ¿Mandé? Frutti? ¿Te rayaste en el Tutti Frutti? No, pero no me rayé ahí porque no tuve chance. En ese momento solamente estaban Piraña y Chompis. Y Piraña estaba ocupado y Chompis tocaba con Masacre 68. Entonces tenían toquín esa noche y no quiso tatuar. Pero a partir de ese momento yo me hice súper valedor de ese güey, quise que me tatuara en el Chopo, se tatuaron mis amigos y ya no alcancé yo, entonces tuve el privilegio de que él dijera, pues si quieres voy a tu casa, ¿no? Y a partir de ahí, o sea, pues digamos que ya no lo suelte ese güey, ¿no? Me comencé a tatuar con él cada 3, 4 meses, pero por más que yo quisiera aprender, pues de alguna manera sabíamos lo raquítico que estaba, todavía eran máquinas caneras, las agujitas a mano de las cuerdas de guitarra y todo eso, ¿no? Entonces, lo más que te podía decir, porque yo le decía, oye, si yo quiero hacer esto, ¿qué? Y sí, primero se ponía mamón, pero luego me decía, güey, o sea, pues, no, no pasa nada, ¿no? Pero, pues, me enseñaba cómo se lijaba una cuerda de guitarra, güey. O sea, sí era otro pedo, ¿no? Entonces, digamos que de ahí, hasta el momento en el que yo pude empezar a tatuar, fue hasta como 4 años después, cuando yo tenía ya 23 años, me empecé a tatuar a los 17, cuando ya tenía yo 23 años, que estaba yo fastidiado del medio de la música. Porque por más que te esfuerzas a veces en practicar, yo más bien, a diferencia tuya, no tocaba con grupos así como para crear música, ¿no? Sino más bien yo era huesero. Eso implica que todo tu trabajo, absolutamente todo lo que practicaste, todo tu metrónomo, todo lo que hiciste durante días, depende de que un güey no llegue pedo, de que el cantante llegue, de que las mujeres o las chicas que están alrededor del baterista no se lo lleven, ¿no? Y ese tipo de pendejadas, hasta que acabé harto de que todo el esfuerzo que yo quisiera tener se iba a la mierda por otras personas. Y a mí me parecía muy atractivo, independientemente de que me gustaba ya dibujar y todo eso, y yo ya me había hecho tatuajes con este Chompis y veía el trabajo de Piraña de cerca, que en su momento pues era lo más impresionante que podías ver aquí, ¿no? O sea, después de eso solamente eran las revistas que conseguías en un Sanborns cada 2, 3 meses, ¿no? Pero digamos que en ese momento yo consideré, si quiero cambiar de oficio, ¿hacia dónde me quiero dirigir, ¿no? Y el tatuaje se me presentó así, solito. Porque la gran mayoría de mis amigos me decían, llévame con tu valedor. En ese momento él estaba en la San Felipe de Jesús, ¿no? O sea, te tatuabas en el Chopo o en la Sanfe, ¿no? Y para mí siempre traté de evitar tatuarme en el Chopo o que mis amigos se tatuaran en el Chopo, porque en algún momento me dijo este vato, Chompis, me dijo, pues yo no tengo mucho que enseñarte, güey, pero pues yo lo que le dije, yo tengo a muchos amigos que se quieren tatuar, yo te los llevo, güey. O sea, ni siquiera me explicas nada, solo déjame ver, güey, todo lo que haces desde el principio, ¿no? Y el vato, pues después de varios meses de yo estarle llevando gente, me dijo, no, pues van, chido. Y obviamente cuando el rol no es en el Chopo, donde está el rockstarismo, sino en su casa, donde la jefecita te decía, ¿quieres palomitas, mijo? Ya cenaste. O no te vayas muy tarde, güey, para que todavía alcances pecero, güey. O sea, eso obviamente cambiaba la situación con la que te podías llevar con él y tuve la oportunidad de aprender más de cómo entrar en un medio determinado, porque en realidad pues, el Chompis no era ni el gran tatuador en comparación en ese momento con Piraña, pero a diferencia de Piraña, que estaba en ese momento pues, muy en un lugar muy alto, pues Chompis era más de, pues me vale, sí te lo digo, a ver, no, pues mira, yo le hago así, ah, no, pues mira, esto lo hice así, güey. Y a mí la verdad es que eso me funcionó mucho, sobre todo porque antes de que yo decidiera empezar a hacer tatuajes, ya tenía una fila de todos mis valedores dispuestos a rayarse la piel conmigo, ¿no? Aún sabiendo que no podía hacer nada bien y que nada, ¿no? Muchos incluso me decían, pues al contrario, güey, después de que practiques un chingo, pues me arreglas lo que me hagas, ¿no? Y con esa disponibilidad, o sea, pues no puedes evitar otra cosa, ¿no? En su momento empecé con otros dos amigos. Que digamos que económicamente hablando, pues tenían una posición más alta, ¿no? Y uno de ellos en particular, su papá viajaba mucho a Estados Unidos. Y no sé si recuerdas, en ese momento no te vendían equipos si no pertenecías a algún estudio, asociación, una madre así, ¿no? En Estados Unidos. Entonces el vato se dedicó a buscar. En su momento creo que fue a la Spalding and Rogers y cosas así. El chiste es de que fue con el billete en la mano y le dijeron, no, no te vendemos nada, ¿no? Entonces el vato fue a un estudio, creo que en Texas. Y a uno de los tatuadores le dijo, güey, tú puedes comprarlo cuando quieras, véndeme tu equipo. Y pues le trajo el primer equipo profesional que yo vi, así no mames, o sea, máquinas Spalding and Rogers, tintas de 20 colores, ¿no? Que eran Spalding and Rogers, al final estaban culeras, pero bueno,
O sea, impresionaba mucho, ¿no? Los tubos ya eran de acero, o sea, ya podías lavar eso, ¿no? Ya podías esterilizar o hacer algo, ¿no? Pero curiosamente, ninguno de sus amigos se dejó tatuar por él. Sí, o sea, de mi valedor, el que logró conseguir ese equipo, pues yo lo veía de lejos, pero ese no era mi equipo. Yo tatuaba con mi maquinita casera rotativa de motorcito de las regresadoras de videocassettes, esos VHS, ¿no? Que además iban súper lentos, o sea, súper lento, despacito, ¿no? Y la primera vez que yo vi un equipo profesional fue en uno de mis mejores amigos, ¿no? Pero nadie se quiso tatuar con él. Y yo con mi equipo de una aguja de Shakira, o sea, pues tenía fila, ¿no? De banda. Y yo te invito a una caguama, pero hazme algo, güey, hay un toque, hazme algo, ¿no? Y con esa disponibilidad, la neta es que desde el principio mi intención incluso ni siquiera fue de que me pagaran por tatuar, sino dije, pues yo tengo muchos dibujos que a mí me gustan, ¿no? Cosas que yo quisiera hacer. Desde muy morro tengo el viaje de los alebrijes y las calaveras porque mi jefa me enseñó el oficio de la cartonería desde muy chavo y mi primer trabajo fue dando clases de máscaras, ¿no? En un CCH. Así tenía yo como 15, 16 años, ¿no? Fue mi primera chamba en la que me pagaron por algo, ¿no? Entonces, digamos que como tenía ese oficio, pues como que le adquirí más el gusto a ver artesanía, a ver todo eso, y desde entonces dije, pues quiero hacer como si fueran artesanías, pero en la piel, ¿no? Pero de ese lapso al momento, pues obviamente llegaban las primeras hojas de flashes, esas todas copiadotas de la National, que decías, híjole, pero es que este mismo tatuaje ya se lo vi como a 20 personas, ¿no? Y siento que en ese momento eso hizo que el flash se fuera así como medio a la mierda, porque consideraban que cualquier otra cosa que te hicieras que no fuera de ahí era original, ¿no? Ahora lo veo años después y dices, bueno, pues vamos a reconsiderar eso, ¿no? Pero el chiste fue de que mi intención en ese momento fue de, no, pues mis amigos están dispuestos y además era de, ¿qué te quieres hacer? No sé, güey, tú píntame algo. Ah, chinga, no mames, pues con esa disponibilidad empecé a dibujar específicamente para hacer tatuajes, ¿no? Y eso me duró más o menos como unos 3 a 4 años. Pero cuando ya mucha gente ya utilizaba máquinas y equipo chido, yo seguía con mi maquinita rotativa, no sabía dónde conseguir eso. Ya veía por ahí en el chopo que el Piraña traía una National, ¿no? Pero en ese momento lo veías inalcanzable. Y como no había dinero de por medio, pues no podía pensar en comprar equipo, ¿no? O sea, pues Claro. era más bien pues, lo que me queda y pues saco unas chelas y todo. Pero a diferencia de otros tatuadores, tuve la oportunidad de practicar mucho, mucho, con una máquina que era tan lenta que podías pasar 5 horas para hacer un dibujo de 5 o 6 centímetros, pero que te quedara bien, precisamente porque era muy lento. Entonces creo que eso me ayudó a dar una paciencia diferente, ¿no? Ahora hay máquinas de 15.000 vueltas por minuto, ¿no? Y creo que eso es muy peligroso, ¿no? Pero digamos que también me tocó una época en tan artesanal que no había prisa porque no tenía que cobrar dinero para ir a pagar ninguna renta de nada, ¿no? Y eso obviamente te condicionaba a que te ocuparas del dibujo, no de acabar y hacer otro, ¿no? Claro. A partir de ahí, pues fue cuando empecé a tratar de buscar equipo chido y tuve la oportunidad. En su momento, yo fui en el mismo CCH antes de que fuera tatuador y antes de que cualquier cosa. Pues el Chacal era parte de mi banda, ¿no? Tony Serrano, era parte de la banda del CCH. Y fue la primera persona que me dijo, pues yo vendo equipo, güey, y si quieres te lo fío, me lo vas pagando hasta que me lo vayas pagando, y si quieres yo te digo cómo se hace esto y todo, ¿no? Y fue cuando empecé yo a ir a Tatuajes México, pues más bien a ver, ¿no? Estaba el corgi, el fractal como de unos 11, 12, 14 años, súper chavito, ya de aprendiz. Y yo decía, órale, pues si el morro está así, no mames, o sea, yo ya tengo un chingo de tiempo perdido, ¿no? Porque ya todos ahí usaban máquinas profesionales, bien mal calibradas, ¿no? Pero ya eran máquinas pros, ¿no? Y así llegué a mis primeras máquinas, ¿no? Que fueron las de, ¿cómo se llama? Las de Ángel LSD. Que afortunadamente salieron tan chidas que hasta la fecha la conservo, ¿no? Qué bueno, cabrón. Ahí Hasta me la lo fecha paso también, güey. tengo mi primera máquina, hasta la fecha, y funcionando. Yo, la neta, siempre fui muy malo. Tú me echabas mano con mis máquinas, ¿no? Siempre fui muy malo para todo eso. Pero un día agarré todas mis máquinas, de todo lo que tenía, como 15 máquinas, se las llevé a Cuervo, en SEMCA. Y un vato que está ahí, que se llama Brandon, puta, le dedicó un mes entero, limpió, desarmó, hizo, y me dejó las máquinas funcionando y hasta la fecha están funcionando perfectamente, pero ahí la tengo, ¿no? Y, por ejemplo, en su momento, uno de mis amigos se había comprado, no fueron las primeras máquinas que compré, pero sí la primera que utilicé, porque uno de mis amigos le había comprado una a este don, ¿cómo se llama? Abel Perea, el Rosario. Y
Pues en su momento decías, ay, güey, pero esta pesa bien cabrón, esta tiene esto, esta. Y yo, la verdad, desde el principio, pues vi las máquinas de LSD así, súper fáciles de calibrar, súper fáciles de poder hacerles las laminitas, o sea, todo era más fácil, ¿no? Las otras eran artesanales, pero muy, muy toscotas. Y como que más bien Ángel Camarillo decía, a ver, mira, si le quitas este pedazo, güey, va a pesar menos. Si le quitas esto, va a estar más chido, ¿no? Y ya con máquina profesional en la mano. Igual por parte también de este Tony Serrano de Chacal, me invitó a mi primer estudio a tatuar. En ese momento yo estaba tatuando ya en La Lagunilla. Había rentado un puestecito y tenía ya como unos 6 meses tatuando ahí y pues tenía un chingo de gente, la neta, ¿no? El tianguis siempre se presta a eso, es banda. Te permite trabajar con personas que van muy dispuestas y que quieren más bien como pasar un rato de desmadre, ¿no? Y hasta la fecha sigo conservando clientes de ese tiempo, ¿no? Pero la primera oportunidad que tuve de trabajar en un estudio profesional fue precisamente por Chacal. Y en el 2000 acabé en Monster Tattoo, en Cancún. Y pues obviamente sí se me abrió un mundo que yo ni me imaginaba, porque en ese momento, aunque en La Lagunilla ya me pagaban dinero, pues mis amigos seguíamos intercambiando cosas, ¿no? O sea, de hecho, la primera vez que a mí se me acabó el material en Cancún y dije, bueno, pues voy a ver cuánto tengo para. Y yo vi la cantidad de dinero que tenía de 2 semanas de trabajo. O sea, sí. Y ahí empezó el pedo, ¿no? Porque te quedas tan pendejo con el dinero que se te olvida por qué te metiste a esto. Entonces, a partir de ese momento, a partir del 2001, dejé de dibujar. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Monster Tattoo en ese momento todavía no había internet, no había todo ese tipo de catálogos como Pinterest y eso, ¿no? Pero tenía una cantidad de, o sea, carpetas de argollas, ¿no? Con todos los temas que quisieras, y pues iba a ser un trabajo para Spring Breakers. Vas por muchos tatuajes pequeñitos, en practicar desde la piel más blanca, de la morrita más blanca del mundo, hasta la pinche morrita más negra, o el güey más cabrón más negro del mundo, que desde que pasa el stencil morado no se ve nada, ¿no? Y tienes que ver cómo chingados lo logras, porque traen un chingo de dinero, ¿no? Entonces, digamos que se me fue el gusto por el dibujo en ese momento, pero si algo me ayudó a hacer 15 tatuajes al día, fue la disciplina que te implica acomodar tu mesa, saber dónde están tus cosas y no poner cara de pendejo delante del cliente, aunque no sepas lo que vas a hacer, la neta, ¿no? Y bueno, fue muy agradable que mis primeros clientes fueran Spring Breakers, porque al ser chavitos que técnicamente en su país no tienen ni permiso para tatuarse, cualquier cosa que hagas aquí estaba bien, ¿no? Pero llegué al primer estudio en el que junto tenía Piraña, en la otra mesa tenía a este vato, a uno grandotote, a Magic, que en ese momento era de los güeyes que ya hacían retratos, ¿no? Y que yo decía, ay, güey, o sea, eso sí de plano, ni siquiera me lo imagino, ¿cómo, no? Tuve chance de trabajar con gente que tenía un trato más comercial, como por ejemplo este Alfredo Castillo, el carnalito de César, el Ritual. Entonces, digamos que pues, era un equipo de trabajo con el que, además de que todos nos llevábamos chidos, la primera vez que yo la cagué, cabrón, en un tatuaje, o sea, fuera de escuchar cualquier pendejada, todos a mi alrededor me echaron la mano, ¿no? Así, pendejada que hice porque un vato quería un Che Guevara, el de Maradona, pero yo no soy futbolero, entonces yo no sabía que el de Maradona es el de alto contraste, y yo ya estaba empezando a hacer un retrato de sombras y la mamada, ¿no? Pero el chiste fue de que me di cuenta que, aún cagándola, en un estudio de tatuajes es tan importante el prestigio de todos por el trabajo de todos, que la neta me pareció muy importante la disciplina, tal vez incluso hasta más que el mismo dibujo, ¿no? Porque en ese momento, pues sí, los dibujos los sacabas de los catálogos, esos de la National, y pues nada más lo ampliabas o lo hacías más pequeño en la impresora, ¿no? No podías hacer más. Y como los gringos sabían eso, pues se conformaban con eso, ¿no? Pero después de que yo regresé de mi primer Spring Break, pues traía dinero para comprar equipo chido, ya me compré varias máquinas, porque hasta ese momento ya sabes que le cambiabas el tubo a una sola máquina, ¿no? Y hacías un desmadre para volverla a forrar y volverle a poner la bolsa y todo, ¿no? Pero como los gringos estaban acostumbrados a que si habían visto un estudio de tatuajes era como súper pulcro y con licencias y todo, pues Cancún se tenía que parecer lo más posible a eso, aunque el trabajo fuera pinche porque eran puras chácharas, ¿no? Yo regresé, por ejemplo, de Cancún la primera vez con un chingo de dinero, pero cuando quise pedir trabajo, me acuerdo que en su momento fui con a Tatumanía y fui a Cáustica, ¿no? Con Miguel. Y en su momento les dije, oye, pues qué onda, pues estoy buscando chambas y así estuve trabajando acá. Y los dos me dijeron lo mismo, aquí siempre hay chamba, carnal, tráeme tu carpeta de fotos. Y en ese momento me di cuenta que después de 6 meses yo no tenía una carpeta de fotos. Porque nadie le saca fotos a una puta letrita así, a otra estrellita, 10 estrellitas iguales.
ponme una banderita de Estados Unidos de medio centímetro, güey. Es que me van a regañar en mi casa, porque al final de cuentas son morros, ¿no? Entonces, en ese momento yo decidí gastarme todo el dinero que había ganado en ese Spring Break en, pues, comprar equipo chido. En ese momento todavía me compré una camarota de esas reflex que les tenías que meter tu rollo de 36, que no sabía si algo salía bien o no, hasta que ya pasaba una semana, ¿no? Y perdías muchas fotos, todas las quedaban con brillo y todo, pero de alguna manera me tomó, de regalar tatuajes gracias a ese dinero, me tomó como 3 meses. Así que estaba yo ya viviendo en Tepito, entonces era de, pues tú tráeme unos discos, pues tú tráeme esto, tú. Hasta que logré acreditar una carpeta con la que pues me empecé a mover, y en ese momento decidí regresarme, pero ya no a Cancún, que es solamente de Spring Breaker, sino a Playa del Carmen, que es más europeo, y por lo tanto, por lo menos es un poquito más alto el nivel cultural, ¿no? Sobre todo con las cosas que te piden o que están dispuestos a hacerse, ¿no? Los chavitos gringos pagan mucho, pero van por cositas así porque los van a regañar en su casa, son menores de edad, ¿no? Y en Europa, la neta es que los morros desde los 16 años les vale madre todo, están drogados y les encanta todo y van por hazme todo esto y me gusta tal cosa, hazlo como tú quieras, ¿no? Y creo que hasta ese momento, que ha de haber sido ya por el 2003, 2004, fue cuando dije, no, pues, o sea, sí me quedo con esto, tengo que ver de qué manera puedo ya vivir de esto, porque económicamente yo ya pagaba mi renta y todo con eso, pero tenía que ponerme a hacer chácharas todo el tiempo, ¿no? Y desgraciadamente en ese rango en el me bajo, pero tengo que ponerme a dibujar, por lo tanto menos clientes, por lo tanto no pago renta. Pues así me aventé hasta 2012, o sea, ya varios años, ¿no? Hasta 2012 que tuve chance de entrar a trabajar a un estudio llamado Ruptura Dérmica, en el que curiosamente fue el primer estudio en el que yo ya tenía 34 años, 30 y sí, ya tenía 30 y tantos años, y los demás que estaban trabajando ahí tenían 22, 21. Y particularmente había un chavito, Dani Sillier, que en paz descanse, se fue, un chavito de Saltillo, que fue el primero que me dijo, Ner, vamos a dibujar esto así, vamos a hacerlo así. Y yo, órale, güey, pues qué prendido, ¿no? Ya tenía yo esa mala onda de como de, también mal pedo a veces decirlo de la vieja escuela, pero de la comodidad de, pues vamos a copiar este, vamos a hacer este, ¿no? Y cuando yo empecé a ver ese morro dibujando con los Sharpies, se me fueron los pinches calzones abajo, ¿no? Y fue de, o te pones mínimo a hacer eso, güey, o te vas a quedar sin trabajo en 2 años, güey. Porque al final de cuentas tiene 22, güey. Si está haciendo esto a los 22, ¿qué va a hacer a los 25? ¿Qué va a hacer a los 30, güey? Entonces, tal vez hasta que yo entré a ese estudio fue que me entró la conciencia y volví a dibujar. Todos mis primeros flashes que tengo hasta ahorita, llevo ahorita como hojas ya de esas clásicas, llevo ahorita como unas 60, 70. Y hasta ese momento, hasta el 2012, empecé a dibujar ya en forma, en un solo formato, en un solo tamaño y con la intención de hacer una colección. Fuera de ese tiempo, pues obviamente el tiempo, por ejemplo, que trabajé en Evolution, nada más, ¿no? Fue el tiempo en el que casi no dibujé, dibujé muy poco y lo poco que dibujaba era de muy temas muy variados, no estaba enfocado a algo, ¿no? Era un tiempo en el que yo necesitaba muchísima más feria por problemas familiares y digamos que a mí me funcionó muy bien ese estudio porque podías ganar buen dinero sin tener que estar haciendo chacharitas feas, ¿no? O sea, había proyectos bonitos y había buen dinero por eso, ¿no? Había mucho trabajo constante y eso te daba una cierta seguridad, pero obviamente me aniquiló a los 5 años, o sea, a los 5 años de aguantar ahí ya las manos ya las tenía destrozadas, la columna, todo, ¿no? Y a partir de ese momento, como yo había conocido un chingo de gente que había ido y venido precisamente por Evolution, varios de ellos pusieron sus propios estudios, ¿no? Entonces, pues me encontré con él, pues voy a trabajar 2 días en este, un día en este, la próxima semana en este, y como que me aventé una gira que duró como 2 años, ¿no? En un chingo de estudios aquí en el DF, de amigos que iban abriendo. Unos siguen, otros no siguen, otros se aventaban la clásica de 2x1, todo lo que aguantes, otros se mamaron con el precio alto, por el lujo. O sea, y a base de ese tipo de problemas, por lo menos de los 10 a 12 estudios en los que trabajé, quedan 2 o 3. O sea, de que sí los atronaron porque se están formando demasiados estudios que son más de empresarios que de tatuadores, ¿no? Entonces, sí entendemos que de alguna manera, sobre todo en algún tiempo, había tanta feria que se veía atractivo para la gente que gana un sueldo mínimo, que gana poco feria por chingarse 8 horas diarias, ¿no? Dicen, no mames, este pendejo por hacer un dibujo 3 horas, o sea, se mete lo que yo en un mes, ¿no? Y entiendo que mucha gente se le hiciera atractivo eso, ¿no? Pero es obvio que nadie vio el otro lado, ¿no? O sea, ¿por qué estás cobrando cantidades así, no? ¿Qué tienes que responder por esas cantidades, no? O sea, si algo te sale mal en tu trabajo, pero
pero pues en realidad fue de que se te cayó un bote de basura. Si algo sale mal en mi trabajo y una línea queda chueca, pueden demandarme a mí o al estudio en el que estoy, ¿no? Entonces, también hay que entender por qué se compensa así, ¿no? Y pues, por ejemplo, así me la llevé hasta febrero de este año, que cerró el último estudio en el que estuve trabajando. Cerró, de hecho, un poco antes de la pandemia, cerró en febrero, y ya venía arrastrando muchos problemas que yo creo y veo que ya no tanto tuvieron que ver ni con él, ni con muchos estudios, ni tatuadores, ya no tiene que ver ahorita con la pandemia, tiene que ver con problemas que se vienen arrastrando de hace 1 o 2 años, ¿no? El exceso de estudios, la sobresaturación que dio Cofepris de licencias, ¿no? O sea, es impresionante la cantidad de licencias, por lo menos que sueltan en el DF, ¿no? Y yo recuerdo que pues, tuve que tomar un chingo de cursos, hacer un montonal de pendejadas y pagar una feria, además de hacer trámites durante días en los que no estás trabajando, porque estás sentado ahí esperando trámite. Y me tocó, igual así como anécdota, ¿no? Hace como medio año, yo me siguen encantando las expos, ¿no? Desde las más ñeras a las más fresas, tanto ir a trabajar como ir a ver, ¿no? Y me fui a parar a una Enesa, la de Monje, y pues digo, es una expoñera, ¿no? O sea, se supone que es como de más bajo presupuesto para banda que trae menos y todo, ¿no? Y me llamaba la atención que venían caminando por todos lados, primero unos güeyes vestidos así muy saqueados y corbata y todo, con unos folders en la mano, y venían acompañados de 2 o 3 vatos que venían vestidos de enfermeros, así con esa ropa como pijama y gorrito y toda la mamada, ¿no? Y pues la primera impresión de todos fue de, no, pues ya cayó Cofepris, saquen las licencias, ¿no? Y dices, bueno, pues tengo todo en orden, no hay pedo, traigo todo bien. Ah, chingada, no, no es Cofepris, a ver que están repartiendo propaganda. Y dije, no, pues igual algo para que te alinees, ¿no? No, carnalito. Los trajeados se juntaron con los enfermeros porque se dieron cuenta que hay un vacío legal en el cual los abogados pueden sacar tu licencia por 7,000, 8,000 pesos sin que tengas que hacer ningún trámite. Y te lo dicen abiertamente, por ahí tengo la tarjeta, te lo dicen abiertamente. Si me la regresan 10 veces es mi problema. Tú a mí me pagas en el momento que te la entregue. Y estamos hablando de una licencia legal. No estamos hablando de algo sacado aquí en Santo Domingo o en la. No, no, no. Estamos hablando de algo legal. Entonces, además de todo, se convirtió en un negocio porque una cosa es que tú vayas a pagar tus. Creo que estaba en 5. La renovación estaba en 5,000, 4,000 cacho. No, 5,000 baros, échale tú. Y sacar la nueva creo que está entre los 6 y los 7,000 pesos. No, estos vatos te cobraban como 2,000, 2,500. Es decir, estaba entre los 8 y los 9,000 pesos que te hicieran todo el trámite, pero que tú ni siquiera te pararas en Cofepris. Te veían, firmabas, te entregaban. Pero todo legal. Porque ellos se encargaron de buscar los vacíos legales para ver por qué no tienes que tomar tal curso, tal de asepsia, por qué no necesitas tal diploma, por qué no tienes que escribir tu currículum ni nada, ¿no? Y además de todo, se dieron cuenta, por eso lo tomaron los abogados, porque tramitar a un güey como yo, dices, no mames, sus 5,000 pesos, ¿cuánto le voy a bajar a este güey? Así junto con las escuelitas de tatuadores que se hicieron en el DF, que son como 4 o 5, pues si tú me juntas a 20 güeyes al mes, pues yo te tramito las 20 licencias, ¿no? 20 licencias ya son 100,000 pesos, carnal. Entonces, si es un grupo de abogados que además dicen, mira, yo sé cómo entro rápido, ya tengo contactos adentro y sé hacer esto. Entonces, acabó bajoneando a la mayoría de la banda o sea, no mames, sacar otra vez mi licencia. Y desgraciadamente, ahorita yo lo empecé a hacer más por la necesidad de que la banda me exigía o sea, gente que estaba tatuando me decía, ya, güey, por favor, o vienes a mi casa y te pago una feria, o dime dónde. Entonces decidí volver a abrir el espacio con el que finalmente yo empecé a vivir en este departamento, ¿no? Es un cuarto para tatuar y ahí está todo bien. Después de tantos años en tantos estudios, por lo menos ya sabes lo que debe de estar en un orden, ¿no? Para trabajar chido. Y me encontré con que tengo el doble de trabajo, ¿no? Y pues obviamente platico con amigos tatuadores igual también a través del teléfono, de chats y eso. Y pues todos están esperando demasiado a que abra nuevamente, aunque hay estudios que están trabajando puerta cerrada. Pero otros, por ejemplo, si dicen, no, 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 hasta que pase esto, hasta que nos digan que podemos abrir, seguimos, ¿no? Entonces te pones a pensar en, ahora va a haber un desmadre de reorganización de esa misma gente, porque vi tu comentario sobre lo de los locales, pues, con el letrero de se renta, ¿no? Ahí creo que en el centro de Chihuahua. Y también aquí, o sea, de todos los locales que yo veía, por ejemplo, la Roma Condesa está infestada de estudios, carnalito, ya ves un chingo de letreros de se renta, ¿no? Pero desgraciadamente no van a caer los que tengan que caer por un trabajo malo, van a caer los que no la libraron económicamente. Y son buenos. La gente que económicamente no la libró en un local, pero son buenos trabajando y ya tienen una cierta clientela acreditada, todos se los van a llevar a su casa, carnal.
Porque los vacíos de Cofepris dice que en tu casa puedes tatuar sin pedos a tus amigos, siempre y cuando no son estudio, ¿no? Entonces dices, ¿para qué voy a renovar una credencial? Que de todas maneras, me ha tocado, por ejemplo, cuando trabajé en Evolution, curiosamente, en un solo estudio, en 5 años que yo estuve, pasaron 4 veces. 4 veces, güey. O sea, se hace un desmadre, a recoger tintas, hacer un cagadero, güey. De los otros casi 18 o 20 estudios en los que he trabajado en los últimos 7 años, a ninguno más han pasado. De hecho, uno de ellos, donde trabajaba en Coyoacán, Ruptura, le metió tanta feria al estudio para que quedara en línea, que estaba tan emputado que mandó pedir la revisión 2 meses después, ¿no? Así de, güey, o sea, ya gasté, cabrón, o sea, no me vengas con que no van a venir, o sea, pues por lo menos. Entonces, desde que llegan los revisionistas, pues ya pagó por esto, o sea, pues ya se la dan así, ¿no? Pero desgraciadamente sí me doy cuenta que muchas personas van a acabar trabajando como yo. Tengo mi licencia, tengo todo en orden. Pero en este momento regresar a un estudio que ya de por sí estaba cobrando un promedio de 5 mil pesos por sesión para que tú te lleves 2.500, pero subió el dólar y por lo tanto subieron los materiales y en este momento se escasearon los cartuchos y las agujas y las tintas, entonces te van a pedir más feria. Las sesiones van a ser de 6 mil, 7 mil pesos para un día. Yo entiendo que haya mucha banda, no sé cuánto ganes tú o cuánto cobres tú, ¿no? Y sí he trabajado en estudios en los que es impresionante cuánto dinero te pueden pagar por una tarde, pero sigo creyendo que este es un trabajo de oficio, no de arte. Entonces creo que es mejor tener una constante y no ganar un chingo un día y luego estar como menso una semana porque nadie más le llega a tu precio, ¿no? Y al final de cuentas, pues lo divertido de esto es estar tatuando, ¿no? Entonces tratas de llegar a un estado en el que digas, necesito tanta feria, puedo vivir con esto, me siento bien, pago mis rentas, pago mis materiales, todo. Tengo ese extra hasta poder guardar algo, pero no tengo que mancharme con la gente, porque un proyecto de alguien que diga es que vengo por 4 o 6 sesiones, dices, ay güey, tu tatuaje de brazo te va a costar 30 mil pesos, ¿no? Eso en Chihuahua, ¿qué tanto es? Es, yo creo que está como unos 5 mil, 10 mil en ese rango Ajá. de arriba. O sea, en Chihuahua un brazo no te cuesta 30 mil. Te cuesta un poco, unos 5 mil, 10 mil pesos menos. Okay, estamos en un rango de 20. 20, 25 más o menos. Okay. Ahora imagínate, bueno, no sé, por ejemplo, ustedes de alguna manera por estar cerca de frontera, hay más gente que va como por proyectos un poquito más grandes o que van más centrados en algo, ¿no? Aquí hay mucha gente que en vez de hacer un proyecto desde el principio y saber que tienes ya de antemano 10 sesiones, es de, ay, me voy a llenar con otro, con otro, con otro, con otro, ¿no? Que independientemente del dibujo final, va haciendo que no tengas una constante, ¿no? Y en este momento en los estudios pienso, primero que nada, los que cerraron definitivamente, pues van a tener que reagendar a un montón de personas. Muchas de esas personas ya se fueron a tatuar a los estudios que estaban trabajando a puerta cerrada, ¿no? Al final de cuentas, o sea, yo sigo a un chingo de gente, casi todos mis contactos, yo tengo muy pocos contactos, pero casi todos son tatuadores. Entonces veo desde estudios así de 7 a 10 mil varos la sesión, hasta estudios que sabes que cobran 3, 4 mil pesos. Yo el último en el que estuve en Santa María la Ribera, una sesión de todo el día eran máximo 4 mil pesos, ¿no? Y eso es porque verdaderamente ibas por todo el día, habías dibujado y todo, ¿no? Pero también te podía permitir hacer brazos y sesiones que dijeras, vámonos sin pedos y con calma, 6 sesiones, 8 sesiones. Si quieres todavía detallamos otra, ¿no? Eso también va a variar ahorita mucho. El costo de los materiales va a variar mucho, obviamente también, y va a volver a hacer como volver a romper ese mediano equilibrio que se podía haber juntado en algún punto, en el punto de los que cobraban 7 o 10 mil siguen con sus clientelas, ellos no cerraron, van a cobrar todavía un poco más, y los otros se van a tener que abaratar más. Por ejemplo, a mí me llamó la atención en algún momento, en la misma colonia donde estaba, ahí en Santa María, había otro como estudio pequeñito, que incluso tenía un letrero afuera que decía, a partir de 300 pesos. O sea, mínimo a partir de 300 pesos. Y pues me quedé pensando en el, bueno, pues igual si es una letrita, no, 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 aún así, la chica que pone uñas de gel a la vuelta de mi casa cobra 300 pesos. Entonces, ya llegamos a las uñas de gel, a ese, como ese nivel de cotización, ¿no? Y yo de alguna manera trato de cobrar un poco menos, pero tengo una clientela constante. De hecho, en este momento llevo días en los que no he podido dibujar porque he estado tatuando casi diario, ¿no? De hecho, me tuve que detener ayer porque de una marca me queda un cartucho, de otra marca me queda dos, me quedan dos agujas de varilla, de tal tinta me queda como para así.
Entonces, se suponía que iban a liberar el centro histórico donde están las tiendas el lunes, ¿no? Pero pues, ya sacaron comunicados que no, o sea, ni de chiste van a abrir el centro, que ya de alguna manera pues, lo veo positivo, ¿no? Tal vez es mejor en este momento aguantarse. Si ya fue este tiempo, un poco más no le veo problema, ¿no? Pero también eso ha movilizado muchas otras personas al hecho de, te lo llevo a tu casa. ¿Dónde estás? Soy tal tienda. Deposítame tanto, me pagas el resto llegando, y muchas tiendas es lo que están haciendo. Entonces, yo creo que voy a tomar esa opción a partir de la otra semana. Pero entonces, además de todo, ¿cuántas tiendas van a decir a partir de esto? ¿Sabes qué? Ya no quiero pagar una renta, porque ya estoy vendiendo todo por internet. Ya no me conviene, güey. Ya tengo mi bodega en mi casa, tengo todo esto aquí. ¿Para qué voy a pagar 20, 25 mil varos de un local? 15 mil o 10 mil varos de un local, ¿no? Eso también va a variar en otro. Y desgraciadamente lo que veo es que las tiendas que van a poder seguir, porque van a poder pagar una renta alta sin problema, casi todos son chinos. Sí. Y bueno, las tiendas grandes como Soulflower, por ejemplo, ¿no? Que tienen un respaldo de más empresarial, ¿no? Pero así como se fueron acabando todas esas tienditas chiquitas en las que ibas a comprar nada más unas tintas y agujas y esas, por ejemplo, son las que casi todas aprendieron a vender por WhatsApp, por internet, ¿no? Y eso significa que, pues, si pagabas una rentita de 5 o 10 mil, pues, mejor le inviertes más tiempo a tu compu, ¿no? O le te compras una mejor computadora para tener una mejor relación con tus clientes. Mejor contratas a un chamaco con una moto que vaya a repartir, ¿no? Claro. Pero eso también va a hacer que entonces muchos tatuadores digan, pues, ¿sabes qué? Mejor me compro una moto y yo voy a tatuarte a tu casa, ¿no? Esa nueva clandestinidad en este momento creo que ya no va a estar chida. Y aunque se dice mucho, bueno, sí, tatuamos en nuestras casas, sí buscamos esos espacios, pero hay muchas personas que no van a tener un espacio en su casa, no van a poder pagar una renta. Lo más cómodo va a ser ofrecer eso, porque de hecho ya me tocó ver a varios. Luego tomando las capturas de pantalla, uno hasta se ofrece en bicicleta y dice así, bike and tattoo. Obviamente hipsters de la Condesa, ¿no? Pero, o sea, voy a tu casa. No importa que no tengas una lámpara adecuada, que no esté el lugar adecuado, que no haya luz adecuada, que estés incómodo, que el perrito brinque, que manchemos las carpetitas de tu abuelita. O sea, se van a soltar un chingo de esos, que normalmente son los que obviamente hacen las chacharitas más barateras. Pero las chacharitas barateras fueron las que le están quitando el pago de renta a muchos estudios. Yo no sé, por ejemplo, en ese aspecto, si tú tienes, o sea, chachareas así como haces piezas grandes y complejas, o por ejemplo, ya no chachareas y eso lo dejas a otras personas en el estudio y prefieres enfocarte a tatuajes grandes, aunque eso te signifique no tatuar diario, porque tienes que hacer el dibujo de los siguientes 2 días, ¿no? Se gana un poco más, tienes un trabajo menos constante, ¿no? Pero para la gente que paga las rentas de los locales, en la gran mayoría son las letritas estrellitas, los chacharitas pequeñas, las que pagan las rentas, ¿no? Eso va a hacer que muchos locales no van a poder pagar esas rentas precisamente porque todo en la Ciudad de México, no es en Chihuahua, porque de alguna manera está cerca de Estados Unidos, tal vez ustedes ya estaban más acostumbrados a que todo se entrega, ¿no? Pero el trabajo de entrega en la Ciudad de México en estos 2 meses se ha convertido en la solución para muchas personas. Tanto personas que no tenían trabajo y ahora dicen, pues yo entrego, hasta personas que tenían sus empresas con locales pagados y que dicen, de pendejo vuelvo a pagar local, güey. No mames, pongo la bodega en mi casa, güey, o amplío mi cantón, o pongo a mis hijos a chambear o a mi sobrina y sabes qué, ponte a contestar el pinche teléfono todo el día, el WhatsApp. Y vas a ganar más porque además ya no vas a pagar esa renta, porque además puede que ya puedas llevarte a Hacienda diferente, puede que entonces las ventas se hagan más clandestinamente. Y de la misma manera van a ser todos esos tatuadores que son los que van a afectar. Creo que te comenté en el Messenger. A mí, por ejemplo, cuando cerró el estudio de Santa María la Ribera, a mí no me afectó porque yo hacía puros tatuajes grandes. Entonces yo iba por sesiones de 6 horas, 7 horas. Y pues, no regresaba en 3 o 4 días, ¿no? Pero la constante, la que da todos los días precisamente para pagar la renta, para pagar el del servicio de limpieza, para el que viene por las agujas sucias, por todo el desmadre de, ¿cómo se llama?, de los residuos. O sea, son muchos pagos los que implica un estudio propiamente, ¿no? Pues a partir de ese momento ya truenas. O sea, porque entonces, si vas a hacer una sola chamba grande a la semana, pues sí, el tatuador se lleva lo suyo, tú te llevas lo tuyo, pero ya no estás compensando ese pequeño trabajo de todos los días, que es el que hace que esa mitad del tatuador, que es un trabajo grande, lo puedas dejar guardado como fondo para invertir en otro espacio, simplemente para hacer lo que tú quieras, ¿no? Y a diferencia de eso, precisamente el hecho de que se haga tanto eso, es que te digo, me llamó la atención porque había varios que decían, llevo todo, uno en su combi lleva todo,
pero que me llamó la atención que hasta tengo la captura de pantalla, decía bike and tattoo. O sea, yo llevo todo en mi bicicleta para tatuarte en tu casa. ¿Cuánto puedes cargar en tu bicicleta? Una mochila. Eso significa que no tienes un descansabrazos, no tienes una lámpara, no tienes la higiene necesaria y apenas vas llevando forradas las cosas, ¿no? Pero con el atractivo de las personas de van a venir a mi casa, güey. No mames, o sea, pues, unas chelas o simplemente, ¿no? Puede estar mi abuelita presente, mi tía, pueden estar todos mientras está la televisión prendida de fondo o están todos jugando Nintendo, ¿no? Y me parece que ya habíamos logrado superar esa clandestinidad, que está cagada cuando son con tus amigos, porque tú eres tatuador y tus amigos lo son, pero no cuando vas sobre del público que debería de irte a buscar a un estudio para ver hacerse algo bonito, por más sencillo que sea, ¿no? Yo soy malísimo para hacer chacharitas y siempre he preferido recomendar a personas, ¿no? Pero reconozco que me ha costado mucho trabajo, muchas veces de quedarme sin feria, el poder acreditarme que no hago eso. Pero si alguien me pregunta, oye, ¿quién hace esto bien bonito? Lo de mí, por ejemplo, veo a unas personas que hacen unas letritas de esas como tipografía de máquina de escribir de los 80, pero del tamaño real, ¿no? Y dices, yo no tengo pulso para hacer eso, pero qué bonitos les quedan. Güey, ¿quieres hacértelo? Te mando con él. Al final de cuentas va a ser algo bonito y no la voy a cagar yo, ni me voy a hacer pendejo, ni me voy a malacreditar, ¿no? Entonces, a mí en realidad no me afecta porque casi todos mis trabajos son de vienes a otra sesión, de otra sesión, ¿no? Pues, de hecho, es poco los trabajos que hago que termino el mismo día, ¿no? Y son gente que conozco desde hace mucho tiempo. Por eso tienen la confianza de venir a mi casa, porque también en el momento que abran los estudios aquí, yo tengo que buscar dónde ubicarme, porque tengo un 50% de clientela que no sé quién es, no metería en mi casa o que no sé de dónde llega ni nada, ¿no? Tengo que buscar un espacio adecuado. Pero pienso, por ejemplo, en este momento, los últimos en los que trabajaba, que no era Santa María de la Ribera. Ay, güey, a la gente que está acostumbrada a pagarme 4,000 pesos, le tengo que decir que son 6 o 7. Obviamente todos me van a decir, no, güey, cuando tengas chance en tu cantón me avisas. Entonces, en ese aspecto creo que tú, por ejemplo, si aguantaste vara completo, creo que un muro ya abre, ¿verdad? En estos días. No, no, aquí No, todavía no queda. hay chance de abrir y de todos modos no nos sentimos muy seguros para abrir. Estamos Yo vi que trabajando. decías que habías ido al estudio, por eso. Ah, sí, pero no está abierto, estamos trabajando a puerta cerrada. O sea, Ah, realmente pero estás abierto. trabajando. O sea, no estás dejando de tatuar. Más o menos. No estoy tatuando mucho. Pues esta semana hice dos. La Ajá. próxima semana yo creo que va a ser dos o tres. Pero yo creo que de hecho ya me voy a quedar así. O sea, ya, aunque se abra ya bien, yo creo que voy a seguir tatuando unos cuatro tatuajes a la semana. Fíjate, tú también dentro de lo mismo que te está sucediendo en este momento, tú ya te estás viendo con la imposibilidad o con la no intención de regresar a tu mismo ritmo, ¿no? Tal vez te has encontrado con cosas nuevas con las que en estos días has podido hacer o que ya ves innecesario mucho tiempo en ciertos lugares, ¿no? Yo me empecé a ver innecesario el estar todo el día en el estudio para hacer un trabajo que haces en 2 horas, ¿no? Pero tienes que cubrir el horario hasta las 8 de la noche, ¿no? Que fue el problema en muchos estudios en la Roma Condesa. Pero los estudios que están alrededor de mi casa, pues vivo en Tepito, carnal. O sea, sí se pasan de, ay, güey, no llevaría mi banda ahí, ¿no? O sea, sí se pasan de sucios, sí se pasan de descuidados. Ok, nadie tiene problema con una chela, pero cuando ves, o sea, ya la banda inhalando enfrente de todos, pues no está chido, ¿no? Con el bote afuera. Y desgraciadamente eso es como lo que tengo más cercano. Entonces, no es mi opción quedarme a trabajar en un lugar cercano que me represente incluso llevarme mi tupper de comida y ni siquiera gastar, ¿no? No gastar en pasajes, ¿no? O simplemente no pasarme una hora en un camión. Que pues, es Claro. desgastante a más no poder, ¿no? Y tú ves la opción que un tiempo más o menos experimentó, pero ya escuchando todo lo que me comentas, pues aparte de que los tiempos han cambiado, van a cambiar más. A raíz de la pandemia van a cambiar más aún. Entonces, ya se había intentado hacer estudios privados, pero colectivos, ¿no? Una especie de dermafilias privados, güey. Lo que yo creo que falló es que intentaron hacer pinches colectivos de 10 cabrones y si entenderse con 3 de tus compas Sí. está cabrón, con 10 güeyes y que además ya a lo mejor el octavo, noveno y décimo que entraron son güeyes que en tu vida habías visto que son compa de otro güey que entró, que son compas de otro güey que entró y ya no sabes qué mañas traen, ya no, o sea, no los conoces, pero en pocas palabras, güey. Y ahí ya es bien difícil llevar un control. Yo creo que ese fue el error. ¿Tú cómo ves si tal vez ahora en el DF se intentara con 3 cabrones, güey?
Pues yo, por ejemplo, una de las cosas que precisamente he platicado con varios amigos, tanto gente que cerró sus estudios como el último canalito con el que estuve trabajando y que cerró en Santa María, es de que a mí me parece que una de las cosas más chidas que hubo a finales de los 90s fueron los colectivos. Se rentaron entre dos o tres personas para hacer rock shop. Se rentaron entre dos o tres personas para hacer dermafilia. Y en su momento funcionó muy bien, precisamente porque esas eran personas que ya se llevaban desde antes. Ya se habían hasta tatuado entre ellos, ya se habían emborrachado, ya se habían peleado todo. Y eso hizo, de alguna manera también hay que entender que, aunque suene muy acá, pero el tatuaje era más ñero, entonces te llevabas pesado. En este momento hay gente que tatúa muy bonito, pero no puedes ni dirigirte a ella, carnal. O sea, sí, no sé si la palabra es rockstar, ¿no? Pero hay personas que le dan una intención a su trabajo como si fueran un médico partero que acaba de salvar la vida de... O sea, ese es un dibujo, güey. Sí, hay que hacerlo muy bien, hay que hacerlo muy bien, güey, con mucho cariño y todo. Pero es un dibujo, güey. O sea, no eres tanto, cabrón. Y desgraciadamente, si entenderte con tus compas, con los que te rompes el hocico a veces después de unas caguamas, y sabes llevarte bien al día siguiente, está cabrón. Imagínate cuando de plano tienes que verte con el ego de alguien que ya tiene una idea de un estudio diferente, ¿no? Yo, por ejemplo, en la Ciudad de México, tú topas a Caos, a Hugo. Sí, ajá. Yo veo las fotos de su estudio, carnalito, y lástima que esté en la fregada de no sé dónde, de Zumpango, porque está aislado del mundo, pero yo veo su estudio y dices, güey, eso es un ideal. Flashes en los flashes, con los flashes, abajo de los flashes y más flashes encima de los flashes, ¿no? Y además, todo el día hay una mesa en la que se están pintando más flashes. A mí me parece hermoso eso, ¿no? Y sí, la verdad es que en muchos de los estudios en los que trabajé, que me pagaron más feria, pues si entrabas en una sala con alfombra y pues dices, o sea, pero, y sí, pásate a tal cuarto y, o sea, sí hay un, pues hay una pintura ahí en la pared, ¿no? Pero de esas como compradas en el Sears, ¿no? Y los muebles son como de una oficina muy empresarial, ¿no? Intenté en algún momento, precisamente antes de pensar en este tipo de cosas como los colectivos, para ver con quién me junto, qué hago, pues llegó un momento que había dos o tres tatuadores que estaban hablando tan mal de alguien, tan mal de alguien, que puso un cowork, así lo pusieron. Estaban hablando tan mal del que dije, a ver, pues este güey, qué pedo, ¿no? El chiste es que llegué a un vato que pues, puso un estudio muy bonito, limpio, sencillo. Y dijo, rento estaciones. Tengo permisos de Cofepris, tengo todo esto. O sea, pues yo rento espacios, güey. Te tengo todo el material que necesites, bla, 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 y te cuesta tanto. Y se me hizo tan atractivo que dije, déjame probarlo. Y carnalito, estuvo chingoncísimo. Por como 4 horas de trabajo me cobraron como 300, 350 pesos en un lugar que tiene todas las licencias de todo. Mal pedo porque solo tiene tres espacios, ¿no? Pero como ese, hubo, eso fue hace como un año. Y después hubo gente que dijo, ah, no, pues ahí está el pan, güey. Y empezaron a abrir unos que neta, carnal, eran 20 espacios. En unos, o sea, pero en unos locales que dices, esto vale 40 varos al mes, güey. O sea, nada más la renta. Y pues obviamente no funcionaron, ¿no? Y además de esto vale la renta, o sea, veías, igual no sé cómo sea en Omuro, pero casi todos los estudios en los que yo trabajo, normalmente trabajas en una camilla de masajes, ¿no? Pero entras en los estudios en los que tienen camillas como... Si te fueras a sentar en el, para irte con la NASA, ¿no? O sea, se mueven todas por todos lados y es tan impresionante que la neta, yo he usado eso y son incómodos, ¿no? Pero dan una imagen al cliente de un profesionalismo que en realidad no tiene nada que ver con eso, no existe, pero dan una imagen. Hace unos meses le regalé a mi chava un tatuaje con Ana Dorantes y fue en el estudio Miobu, el de Morocco. Y yo en su momento, la verdad, nunca había ido a él. Yo no conozco a Morocco personalmente, sigo su trabajo bien cabrón, pero yo juraba que tenía un estudio súper mamón y fresa, con instalaciones acá. Y a la hora que llegué, sí dices, esto es un estudio, camillas de masaje, una estación, dibujos en las paredes, flashes, están pintando aquí. Güey, qué bonito, ¿no? Pero también hay que ver cuántos de esos estudios en realidad se van a sostener con la gente que todavía quiera tatuarse de una manera tradicional, ¿no? Porque desgraciadamente esa saturación de imágenes que tiene cosas como Pinterest o Google ha enfermado este medio, ¿no? De las últimas veces que estaba precisamente en Evolution, estaba comiendo y pues entraron a preguntar, hay un chingo de morritos, tocan el timbre y entran como 10 morritos, todos, no, no, a ver, todos sacan el celular y dicen, ¿cuánto cuesta este? Y yo pues estaba comiendo, entonces le dije a mi valedor, al Ismael, le dije, pues atiéndelos tú, güey, y ahí va, ¿no?
No, pues mira, este te cuesta más o menos tanto, mira, se puede hacer esto, pues eso te cuesta más o menos tanto, pero todos llevaban así, ¿cuánto cuesta esto? ¿Cuánto cuesta este, no? Bueno, después de un rato que les dio los precios, ya los chavitos muy contentos y todo, ya se van a salir todos, les abren la puerta y se regresan todos contentos. Oye, oye, disculpa, ¿manejas alguna promoción, descuento, algo así? Y mi valedor, no, pues no. Ahí van otra vez para afuera, otra vez para adentro. Oye, disculpa, disculpa. Oye, ustedes tienen permisos y licencias, ¿verdad? Ah, no, sí, mira, pues ahí están en la pared, todo puedes verlo, está ahí en la entrada, ¿no? Y se van. Entra mi carnalito Ismael a donde estamos en el comedor y los dos pusimos la cara de, ¿qué no te pidieron, güey? No, pues mi carpeta de fotos. Desde ahí ya tengo un problema porque yo aprendí a vender mi trabajo a través de mi carpeta de fotos. Si lo que veías ahí te gustaba, era honesto que podías hacerlo. Si te veían con una imagen súper cabrona de Pinterest que lleva 25 horas y tú veían tu carpeta y decían, no, no lo puedes hacer, pero era honesto. Pero las carpetas de argolla se fueron al demonio. Y el hecho de que veas 20 páginas seguidas de Instagram o de Facebook hace que en realidad no estés pelando el trabajo. A menos que ya tengas dos o tres tatuajes feos porque la hayas cagado. Entonces es cuando empiezas a ver las galerías y le bajas despacito. Pero ya la cagaste dos o tres veces, ¿no? Entonces dices, no, el que sigue sí, el que sigue sí. Esa ilusión que yo les veo es, digamos, como que lo que alienta, ¿no? O sea, sí puedes obtener algo más chido, güey, solo búscale más. Y si le buscas más, vas a obtener algo mejor, ¿no? Platicaba con un valedor, en la zona en la que estoy, pues estoy a media cuadra de Tlatelolco, la tercera sección, pues donde está la zona arqueológica y todo, es a donde voy a correr en las mañanas o voy a caminar con mis perros, ¿no? Tengo un chingo de perros. Y hay dos jardines de niños y dos primarias. Vamos a entender que si tus morritos van al jardín de niños primaria, pues tienes entre 20 y 25 años, ¿no? Más o menos. Tal vez menos, tal vez un poco más, pero en promedio, ¿no? Obviamente vivo cerca de Tepito, todos llegan en motonetas. Y Tepito siempre ha habido como una autorización muy grande, ¿no? Entre las familias no se ven mal los tatuajes, ¿no? Pero ahora ves a las morras que van por sus niños al jardín de niños en las motocicletas y dices, ay, cabrón, tienes como 18, 20 años, tienes como 21 años, todo el cuello plaqueadote horrible, un chingo de infinitos por todos lados con acuarelazos que jamás quedaron, con manchas horribles por todos lados. Pero característico es que todo es en las manos, en el cuello o en la cara. Sí, ahora, por ejemplo, si no se ve, ya no tiene chiste. Entonces, pero las ves y dices, güey, pero tienes 20 años, ya te mostraste toda, güey. O sea, ¿tienes idea de cómo se va a ver eso dentro de 2 o 3 años? ¿Tienes idea de cómo se va a ver cuando tu morro llegue a la secundaria? Pero hay una como autorización en este momento moral, ¿no? De ya me puedo tatuar, ya me puedo tatuar el cuello, güey. Pero no sabe ni qué hacer ni cómo hacerlo, ¿no? Pero me entusiasma pensar que hay personas que en este momento, sin que les cause prejuicio ir a dejar a sus niños a la escuela, están dispuestos a tatuarse el cuello. Eso no pasaba antes. Entonces, No. aunque antes era más ñero y te llevabas más ñero, las posibilidades de ahorita son bien cabronas. Pero está repartido, desgraciadamente, en quien sabe manejar mejor la publicidad y el marketing, que en realidad las personas que, y ni siquiera me menciono a mí, yo la neta sigo tatuando bien culero, ¿no? Pero las personas que verdaderamente se matan por un trabajo honesto, ¿no? Pero que si yo espero poder cumplir 50 años en un mes, ya no tengo ese acceso a redes sociales, que uso redes sociales, pero ya no sé cómo moverme de esa manera, y empiezo a ver cómo compañeros de trabajo que tengo, que tienen 25 años, ahora le pagan un sueldo a una persona para que se encargue de eso, ¿no? Pero yo lo sigo viendo demasiado abstracto, no es para mí, no. O sea, no es la manera en la que quisiera moverme, pero sé que si sigo esperando que la gente me pida mi carpeta de fotos, pues el que la va a cagar voy a ser yo. Oye, a Instagram nada más te da 1 hora para hacer cada charla. Ajá. Entonces Ah, siempre hay ¿ya que pasó una estar, hora? Órale. apenas, siempre hay que estar cortando cada hora, pero a mí me late porque así como que repensamos un poquito las charlas y aprovechamos las pausas para hacer una escala técnica, lo que Venga, sea necesario. Entonces, ¿te venga. parece si ahorita en un minutito nos volvemos a conectar? Yo espero que diga aquí en la pantalla como ahorita y me conecto. Sí, en un minutito para que hagas tus cosas y también que Venga. la gente aquí nos siga escuchando. Chingón, carnal. Chido, Un carnal. minutito. Venga.